Jugó en Inter y Botafogo en 2023, hizo 15 goles y fue ofrecido a Liga de Quito. Liga de Quito se prepara para disputar la temporada 2024 de la Liga Pro, que está por iniciar dentro de algunas semanas. Es así como el conjunto albo busca reforzarse con un delantero brasileño. Así es, ante la salida de Paolo Guerrero, la dirigencia encabezada por Isaac Álvarez buscaría un delantero carioca para reemplazar al peruano. Según reveló el portal Mr. Outsider, el jugador proviene del fútbol peruano, es brasileño y en la temporada pasada anotó 15 goles con la camiseta de Sporting Cristal. Nos referimos a Brenner Marlos. Según reveló Mr. Outsider, el atacante fue ofrecido a Liga de Quito con miras a este 2024. Actualización de novedades de Liga. Sobre Óscar Zambrano, esperan un poco más en busca de la oferta correcta. Facundo Rodríguez y Lisandro Azugaray renovarán sus contratos a inicios de febrero. Se confirma el interés de Brenner Marlos de Sporting Cristal, precisa dicha de cuenta en redes sociales. La temporada pasada si Brenner Marlos jugó en Sporting Cristal, pero el club celeste decidió no renovarle contrato, por lo que ahora el carioca es agente libre, a pesar de que los medios peruanos le dieron hace unas semanas atrás como flamante fichaje del Cienciano del Cusco. Esto quedó en rumor, ya que el equipo cusqueño nunca lo oficializó. Los clubes por los que pasó Brenner Marlos. A lo largo de su carrera, Brenner Marlos llegó a vestir estos clubes: Goiás, Fagiano, Ocamaya, Ituano, Bangkok, Abay, Remo, Internacional de Porto Alegre, Botafogo y Sporting Cristal. Asimismo, su valor en el mercado extranjero es de 500.000 euros. Se rindió lo que dijo Joseph Alcácer tras el legado de Luis Ubeldía en Liga de Quito. El actual entrenador de Liga Deportiva Universitaria se rindió a los pies de su antecesor. Ha empezado una nueva etapa Liga Deportiva Universitaria de Quito, bajo la dirección técnica del español Joseph Alcácer. Es así como el profesional viene dando diversas entrevistas a los medios ecuatorianos, tras su arribo días atrás en la ciudad de Quito. En una reciente entrevista con la periodista Joana Calderón, Alcácer señaló que él sabe en qué equipo se encuentra trabajando. Yo sé dónde estoy. Estoy en el Rey de Copas. Es el equipo más grande del Ecuador. El reto me apasiona. El desafío me entusiasma, reveló el técnico europeo. En ese sentido, también tuvo un gesto de humildad para su antecesor, Luis Ubeldía, con quien tuvo palabras de respeto hacia él. Felicito al cuerpo técnico anterior, haciendo crecer a Liga de Quito, subrayó Alcácer. Recordemos que en su última etapa en Liga de Quito, el técnico argentino ganó la Copa Sudamericana 2023, además de la Liga Pro, al derrotar a Independiente del Valle. Isaac Álvarez y su visión de modernizar a Liga de Quito. Volteando la página, el presidente del conjunto albo detalló la idea de una visión a largo plazo es modernizar la institución. Estamos empeñados en modernizar más la liga, evolucionar. Ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 25 años y hay que remarcarlo. Cuando llegaron más títulos locales, los internacionales, reveló el mandamás en diálogo con Sports Center. La revelación del papá de Ibarra si Ubeldía se quedaba en liga. Independiente del Valle se quedó con Renato y Romario Ibarra, pero su padre comentó una curiosa situación con el albo. Lo quiso Peñarol y hasta lo daban concretado en varios sectores de Uruguay. Sin embargo, en un sprint final, clave en cuanto a negociaciones, Independiente del Valle apretó el acelerador y este jueves presentó a Romario Ibarra como flamante refuerzo, así el ex Real Oviedo jugara junto a su hermano. Hace algunos años ya habían coincidido en liga local. Renato, hermano mayor, vestía la camiseta de El Nacional, mientras que Romario jugaba en Universidad Católica. Ahora el negro y azul juntó sus caminos y fue su padre, René, quien analizó la situación y hasta lanzó una revelación. Muy feliz de que a la edad de Renato y Romario van a jugar juntos. Estamos muy orgullosos de ellos. Será la primera vez que ambos se pongan la misma camiseta. No han jugado juntos. Estuvieron juntos en México, pero en diferentes equipos. Acá en Ecuador tampoco han jugado juntos.
Independiente del Valle empezó a sondear a Renato. También lo quería Barcelona, pero le dije que nos gustaría Independiente. Justamente ahí cuando René soltó una revelación acerca de lo próximo que estuvo Romario junto a Renato de volver a Liga de Quito, algo que no sucedió, principalmente por los conflictos dirigenciales y la partida de Luis Ubeldía. Si Luis Ubeldía quedaba en Liga de Quito, era posible que lleguen los dos a Liga. En Peñarol ya decían que Romario llegaba, pero no era cierto. En esa línea, el padre de los futbolistas comentó: Romario tuvo opción Liga, Barcelona y Peñarol, pero le dije que quisiera que jueguen juntos acá. Nos sentamos en familia y él decidió venir a Independiente. Ellos siempre nos toman en cuenta en todo. Renato ya pidió las 30, Romario la 31, adelantó René, quien cerró con la confesión de quién hincharán, ahora la familia Ibarra. Cuando jugaban en México, mi esposa apoyaba a uno y yo al otro, pero ahora seremos todos hinchas de Independiente. Para ellos es duro estar fuera del país y pasar solos. Renzo López, el delantero que reemplazará a Marcelo Moreno Martins. El galgo delantero uruguayo mide 1.91 y llega en condición de libre. Su último club fue Tigre de Argentina, donde no le fue bien, disputó 7 partidos y no convirtió goles. El Mata Gigantes necesita un delantero de área de manera imperiosa, luego de la salida de Marcelo Moreno Martins. Apostaron por Renzo, quien tiene características similares. Formado en el Nacional de Montevideo, ha tenido pasos por Rentistas, Racing de Montevideo, Sudamérica, Extremadura, Plaza Colonia, Coyote Sacra, O'Higgins, Montevideo, Whatevers. Su mejor versión en Argentina, aunque jugado por la Central de Córdoba de Santiago del Estero. Allí fue titular y goleador. Disputó 30 partidos, metió 16 goles y repartió 5 asistencias, un verdadero artillero.